te trae indignado a esta marcha? Lo que me trae indignado es la desigualdad social que existe en este país y en el mundo. Y estoy aquí por mi hija y por su futuro, porque quiero que más adelante ella viva en un mundo mejor. Lo que moviliza a mí hoy día es todo lo que está pasando en el sur de Chile, que van a destruir nuestra flora y fauna. Y además estamos vendiendo nuestro país a todo el extranjero, obviamente. Y además vamos a tener que pagar nosotros para poder usar nuestros recursos que son nuestros, que son de los chilenos. Esa es por eso mi indignación del día de hoy y por eso apoyo esta marcha. Y por eso, ¡Patagonia! 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 Educación gratis, pero principalmente por los que más se olvidan, por los animales. Así que vamos por contra el maltrato animal. Hoy día nos trae indignado más que nada el sistema educativo por el que nosotros estamos luchando, el sistema político por el que queremos cambiar, el que no queremos ser manejados por estos malditos burgueses que controlan todo el país, controlan la empresa, educación, transporte. Principalmente porque en Chile está mal pelado el chancho, como se dice, los ricos ganan millonada y los pobres ganan una mierda y la clase media somos la clase media cagada. Ahora lo que me trae más indignado en realidad es el tema de educación. Y creo que lo único que hay que hacer como para solucionar esto es tener un poquito más de solidaridad por parte de la gente que realmente está como en los cargos más altos, y yo creo que con eso se puede solucionar. La ley antiterrorista, el lucro de la educación, la represión del Estado chileno, las leyes contra el medio ambiente y las personas. Todo el mundo de injusticias que provoca este sistema socioeconómico que nos tiene a todos sumidos en una gran desigualdad en que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Eso realmente me indigna y yo estoy luchando contra eso en cada manifestación, en cada protesta y en cada momento de mi vida. Mire, estoy indignada no por decirle Paco, le digo carabinero. Estoy indignada con ellos, con los respetos de los estudiantes y todo. Y por todo lo que están gobernando, los ministros, todo eso me tiene enferma. Bueno, por la educación, por el gobierno que lo ha hecho tan mal hasta este momento y para que se vaya Piñera. Todo lo que nos han quitado, la información también es mala, por suerte existe la prensa alternativa, pero también tratan de hipnotizarnos por la televisión, tratan de que nos tengamos miedo, tratan de que estemos escondidos, y no, pues somos personas, somos gente, somos seres vivos y tenemos derecho a expresarnos, a reunirnos, a hacer fuerza todos juntos, que es muy importante eso. Ojalá podamos tener un mundo mejor, que es lo que vengo a hacer, a tratar de construirlo junto con todos los demás, solamente un compañero más de construcción. Un obrero más en la gran obra del reto de un gran mundo nuevo y para todos, y en el cual podamos volver a ser todos hermanos y que ya no haya más plata y no hayan clases sociales y podamos dedicarnos a vivir nomás. Eso me trae para acá. Vale, papito, que esté bien, cuídate. Bueno, una indignación histórica, una indignación respecto del poder de la Iglesia Católica, una indignación respecto del poder de la dictadura heterosexual de este país que impone normas, conductas, que premia las conductas heterosexuales, el modo de vivir heterosexual. Sin embargo, a las personas que tenemos una sexualidad diferente, distinta, disidente, que seríamos los homosexuales, las lesbianas y los trans, somos personas castigadas, estigmatizadas, y personas apartadas, digamos, de la convivencia cívica, democrática y libertaria. Estoy indignado de ese poder sacrosanto de la Iglesia, de los gobiernos masculinos, heterosexistas, que imponen un modo de pensar, de mirar la vida desde el patriarcado. Bueno, esas indignaciones se deben canalizar en la calle, en la protesta social. Creo que hoy es un día histórico, 15 de octubre, no solo por la marcha de los indignados a nivel mundial, sino que en Chile hubo un ocupamiento del espacio público, de la calle como un lugar de protesta, de manifestación. Siento que nuevamente la calle vuelve a ser un espacio importante. Los partidos políticos, el parlamento, la casa de gobierno quedaron hoy relegados porque la calle tomó el poder que tiene, que es el poder de una ciudadanía activa, consciente, indignada y emancipada.